intenta ahora dominando la mitad de la cancha Cristóbal que entrega por punta derecha, ahora va jugando Acevedo, Alan que tira arriba para Barcia, domina el número 23, gira bien, ya la suelta por punta derecha ahora para que ataque por aquel lado Viudez, de vuelta con Barcia, pelota más atrás ahora con Joaquín Sosa, ahí ve el Nacional, el Fragmentino, domina el número 4, ya la suelta por punta zurda para que aparezca el futbolista Morales, la peina el Chiqui Villar, que ve nomás, se tira con todo Viduca, recupera Emiliano, ahí va el Chiqui, saca la pelota atrás, ahora ataca Rentistas, la tiene el número 2, busca girar a Acevedo, va perdiendo y va recuperando Gonzalo Camargo que va a devolver. Los mejores cortes especiales de asados, parrilla completa, en Carnicería Andresito. Intenta el Danone, va Leandro Sur, domina el número 10, ya la suelta por punta zurda para Diego, va habilitado, atención, va brasileño, amaga para la derecha, ¡dispara! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol de Plaza Campeón! ¡Dios! ¡Gol! El brasileño, el número 18, un crack verdaderamente, el atacante norteño tras el pase de Danone, fue desbordando por punta zurda, enganchó para su pierna derecha, hizo pasar al defensor y sacó un latigazo abajo. Nada que hacer para Nicolás Rossi contra el caño derecho, pone el 1-0, pasa a ganar el Pata Blanca, pasa a ganar el campeón, más campeón que nunca, el 18, el gol. Dio gol Oliveira, Plaza Colonia 1, Rentista 0. Oportunidades para edificar terrenos en zona El General, financiados, consulte, Constructora Futuro. Es un crack el brasileño, llegó sin hacer mucho ruido, desconocido, junto con Leonay, no estaban las grandes marquesinas en los titulares de prensa, sin embargo se ha ido ganando, sin dudas, no solo la titularidad, sino también la idolatría por parte de la gente de Plaza. Ya pasa a ser el goleador en este campeonato apertura, el goleador de Plaza, claro está, con 5 tantos, dio gol definiendo abajo tras una buena asistencia de Leandro Sur, pero la definición del brasileño fue fantástica, los amacó para un lado, para el otro, terminó sacando el latigazo abajo con derecha contra el caño diestro justamente de Nicolás Rossi para poner 1-0, para seguir ratificando el gran momento que atraviesa este equipo, para seguir estirando ventajas, sacando diferencias precisamente con sus inmediatos perseguidores. Está ganando Plaza Colonia y llega a los 36 puntos. Sacramento Canchas se viene con muchos cambios. Viene el centro, gana de cabeza Mario Rizzo, queda ahí nomás, complementa a Leonay, la va a ir a buscar a Acevedo, lo deja atrás a Cristóbal, patea presionado, recupera Viduca, atención que va Diogo habilitado por punta derecha, por el medio va Danone, son 2 contra 2, pero se empieza a regrupar la defensa rentista, sigue Diogo a pura potencia, toda velocidad, lo empujan, deja seguir el árbitro, no, lo cobra, sí, penal para Plaza, lo empujaron a Diogo, se tomó su tiempo false, cuando desbordaba toda velocidad, metía la diagonal el brasileño, lo empujaron al número 9, dio gol, en realidad el 18, pero que juega de 9, que está intratable, ya agarró la pelota, dijo que le pega a él, precisamente Diogo que va con la revancha, porque contra Sudamérica había fallado el penal, ahora tiene la chance, el brasileño demoró, se tomó su tiempo false para sancionar la falta y seguramente va a tener que mostrar tarjeta también, le discuten, le protestan los jugadores de Rentistas, entienden que fue un roce casual, para mí lo desplazan, para mí lo empujan a Diogo, pero el árbitro se tomó su tiempo, Fernando Falce, hasta que terminó cobrando la infracción, aprovecha Espinel para charlar con Mario Rizzo y desde los 12 pasos, desde los 11 metros, tendrá la posibilidad, tendrá la chance el brasileño de poner su 6º gol en el campeonato, el 2º de su cuenta en el día de hoy y el 2º para Plaza, para empezar a liquidar esta historia, para que el campeón siga festejando, siga disfrutando frente a su gente. Se habla mucho, se protestó demasiado el penal, pero ahora Falce ya pudo escaparse del asedio de los jugadores de Rentistas, aunque algo va a decir al banco de suplentes, no, finalmente sí, al técnico Martín Barini, da la sensación, o alguno de los integrantes del banco, no alcanzo a avisar bien desde aquí para quién es la reprimenda, pero charla el árbitro justamente con un suplente, amonesta al arquero suplente de Rentistas, al mono Jonathan Irrazábal, y vendrá el penal entonces para Plaza. Estamos ubicados en el arco del mini estadio Javier Bertín, en la cancha de Babis de Plaza, con la leyenda de un buen lugar para crecer, y vaya, si es un buen lugar para crecer esta institución. Intenta ahora Diogo, da los pasos hacia atrás el brasileño, lentamente se va a ir a ubicar en el pórtico el arquero
Nicolás Rossi, el árbitro Fernando Falce, que le dice que no se vaya a adelantar, que va a estar atento a sus movimientos. Diogo con brazos en jarra, el brasileño quiere el sexto en el campeonato, el segundo en su cuenta en esta jornada y el segundo de plaza para empezar a asegurar la victoria del campeón frente a su gente, frente a su público. Brazos en jarra para el brasileño, se apronta Diogo, va a hacer sonar su silbato el árbitro Fernando Falce, va Diogo, la carrera, el disparo, ¡gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol de Plaza Colonia, campeón! ¡Apareció! ¡Dio gol! ¡Apareció el crack en la camisa 18! ¡Dio gol el brasileño! Arquero un lado, pelota al otro, para mandarla a guardar, para que la gente delire en su vuelta al Prandi, a su casa, para que el público se enloquezca con el campeón. Lo asegura Diogo, el sexto del campeonato, el segundo de la tarde, el segundo gol para Plaza Colonia. Plaza Colonia, Plaza Colonia es el campeón. Plaza Colonia 2, Rentista 0. Trifica Rental, en Colonia, la forma más rápida, confiable y económica para alquilar un auto.